Son 208 amarres disponibles de 530, ahora empezamos con otra segunda fase de amarres, estos están prácticamente todos vendidos y empezamos ya con el varadero y el hotel, que son 36 aparta suites, de los cuales están vendidos un 60% ya de los aparta suites. Pues estos son 21 casas de agua. Sobre pilotes, con lo cual no interferimos líneas de costa, ni hacemos nada, ninguna de los tipos de construcción que tenemos, todo está piloteado, incluso las cabañas de tierra están piloteadas también. Todos los muelles son flotantes, con la última tecnología que hay en esto, también es todo pilotado, sube y baja con la marea. Las viviendas son 72 cabañas de tierra y 21 de agua, las cuales están todas vendidas y algunas de ellas revendidas. Pues esta antena es la última tecnología que está poniendo la DIMAR para todo el tema de señalamiento y ver el comportamiento de los mares, las mareas, huracanes, tsunamis, todo lo que hay. Se va produciendo aquí y con esto sabe más o menos el comportamiento del mar a lo largo de los días y le sirve para estadísticas, para todo. Para un yate como este, con 1 millón de pesos al mes.